11 hombres y 8 mujeres fueron detenidos durante un operativo que ejecutó la policía para desarticular una presunta red de microtráfico que tenía como centro de operaciones Manta y se extendía hacia otros cantones de Manabí. Se realizaron 17 allanamientos, logrando la detención de 19 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana, de los cuales 10 de ellos tienen antecedentes delictivos por diferentes causas. Entre los detenidos de madrugada de este jueves está Kenny M., quien presuntamente abastecía de alcaloide a la red de microtráfico. Estaba en la lista de los más buscados por el crimen de José L., de 50 años de edad. La víctima fue asesinada en el portal de una vivienda en Manta. El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad. Había sido víctima pues de esta persona que en compañía de otro ciudadano habrían actuado en una motocicleta, habían victimado delante de los familiares al ciudadano José López. Los allanamientos fueron ejecutados en los cantones de Manta, Montecristi, Jaramillo y Jipijapa. Entre las evidencias, la policía incautó 6 vehículos y 16.700 gramos de marihuana de alta calidad. Hasta el momento he registrado 61 casos con 87 detenidos, con un total de droga aprehendida de 1.493 kilos. Además, informó de la detención de una persona en la zona rural del cantón Puerto López, al sur de Manabí, con 45 kilos de clorhidrato de cocaína. Con esto se ha podido disminuir el consumo de unas 455.350 dosis. Con cámaras, Eduardo García, desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado.